thank you y a todos. A nombre de la comunidad climática mexicana les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado eh, Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y Metas Basadas en la Ciencia. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a nuestras organizaciones aliadas, la oficina en México eh, del World Wildlife Fund WWF en México y la oficina para América Latina del Carbon Disclosure Project. Este es el segundo de la serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional organizados por la comunidad climática. Mismos que se estarán llevando a cabo todos los miércoles a esta misma hora, cada dos semanas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar al pendiente de las próximas convocatorias. Eh, les recuerdo que el objetivo de la comunidad eh, es: bueno, la comunidad es una iniciativa de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales. Eh, perdón, eh, la Iniciativa Climática de México y WRI México, que busca acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria de 1.5 grados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad climática que promueva los espacios de colaboración y acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Una disculpa, eh, voy a tomar el control de la pantalla. Me parece que hay un pequeño problema de, de alineación de los formatos. Entonces, eh, perdón, lo retomo yo. Listo. Eh, ok, con muchísimas... Eh, con muchísimo gusto recibimos a las y los panelistas que están participando y a quienes agradecemos profundamente su presencia y, sobre todo, su disposición para compartirnos un poco del trabajo que se realiza en cada una de sus dependencias e instituciones. Primeramente, nos acompaña Saimi Hernández, oficial junior de Ciudades Sustentables de WWF. También nos acompaña Paola Bernal, asistente de Ciudades, Estados Regiones del Carbon Disclosure Project en América Latina. Nos acompaña Carlos Cubides, asesor de cambio climático de la Alcaldía Municipal de Tópaga en Colombia. Y brevemente, en una mención especial, nos acompañará Andrea, Andrea Vane, Senior Manager de Ciudades, Estados y Regiones del Carbon Disclosure Project de América Latina. Ella nos acompañará con una breve introducción al trabajo de CDP en, en, en la región. Mi nombre es Tania Jiménez, soy gerente de vinculación. Fortalecimiento y fortalecimiento de capacidades WRI México, y tendré el gusto eh, de moderar esta sesión. Un saludo también con mucho eh, placer a las más, ya más de 100 personas que tenemos conectadas en nuestra plataforma de Zoom Webinar. Antes de dar comienzo a la dinámica de esta sesión, eh, perdón, escucharemos. Les, les, quiero, les quiero contar eh, cómo funcionará. Escucharemos primeramente los, a las y los panelistas quienes han preparado unas in, bueno, las intervenciones en temas de eh, inventarios de gases de efecto invernadero a cargo de Saimi Hernández y objetivos basados en la ciencia, que será representado por Paola Bernal. Y en un tercer momento, eh, Carlos Cubides nos presentará la experiencia de su municipio de Tópaga en Colombia eh, para detonar un poco la inspiración de nuestros participantes. Hacia el final de la sesión abriremos un espacio para preguntas del público sobre las iniciativas que nos están presentando. Para hacernos llegar sus preguntas, eh, les pedimos que utilicen la sección que está marcada como QIA en sus plataformas. Esta la van a poder encontrar abajo o arriba, dependiendo de cómo esté. Eh, eh, propuesto el, el display de, de, de Zoom en sus equipos. Ahí van a poder encontrar esa sección y nosotros estaremos respondiendo algunas de ellas eh, en vivo. Algunas de ellas invitamos a nuestros a panelistas a responderlas también directamente y algunas que sean un poquito más complejas las reservaremos para el final de la sesión. Eh, les recordamos también que esta sesión está siendo grabada con la finalidad de que esté disponible en el canal de YouTube de la comunidad. Mañana, en los correos que nos proporcionaron en el registro de esta sesión, estarán recibiendo un, un correo de seguimiento eh, con toda la información, tanto para registrarse en la comunidad climática como para eh, poder eh, volver a ver esta sesión o compartirla con sus, con sus colegas. También podrán encontrar toda esta sesión en la página de la Comunidad Climática de México. Mexicana, los invitamos a registrarse en, 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 utilizando el formulario de registro y es, recibir eh, varias noticias sobre el avance eh, a nivel subnacional orientado a la consecución de los, de, de los objetivos ambientales, otros eventos y algunas otras convocatorias. En el chat de esta sesión podrán eh, ver podrán ver el link que mis compañeros están, están agregando. Sin más preámbulo, quisiera dar la bienvenida a Saimi Hernández eh, para que nos acompañe con, nuestra, con, su, con la primera presentación de esta sesión. Saimi es licenciado en psicología y cuenta con una maestría en psicología ambiental por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como eh, oficial junior de la Coordinación de Ciudades Sustentables de WWF. Saimi, por favor, adelante, tenemos 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Tania. Bueno,. Eh... Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Es un gusto que, que tengan interés en el tema. Antes de entrar a la presentación, me gustaría mencionar que el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, es una de las organizaciones de conservación de, de mayor renombre a nivel mundial. Su principal objetivo es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza. Muchas gracias a la comunidad climática mexicana por haber invitado a WWF. Es un gusto. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar la, la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y me, por favor, me, me dicen si ya la pueden ver. ¿Listo? Sí, Sammy, adelante, gracias. Ay, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, eh, vamos a iniciar eh, esta presentación. La capacitación del día de hoy está dividida en tres módulos grandes. El primero va a abarcar temas eh, básicos del inventario de emisiones. Después se va a hablar acerca de qué hacer con este inventario de emisiones y finalmente tendremos la participación de una ciudad que nos ayudará con su experiencia. Entonces, voy a continuar. Muy bien. Eh, el tema de inventarios de emisiones responde a la necesidad de enfrentar el problema del cambio climático y esto es debido a que eh, en las ciudades eh, habitan más del 50% de la población mundial. Por esto es importante que dentro de estos espacios se pueda eh, empezar la lucha en contra del cambio climático y utilizar los inventarios de gases de efecto invernadero como un instrumento de gestión para el planteamiento de acciones concretas en cuanto a mitigación. Pero además también son estos insumos que nos ayudan para la generación de políticas públicas. Eh, nos ayudan en su planeación, en su diseño y en su implementación y para, y para además hacer una evaluación de lo que se está eh, implementando. Eh, nos, nos ayudan también a conocer el histórico de emisiones que está teniendo un municipio, eh, ya sea un municipio o un área metropolitana o incluso a nivel nacional un país. Se caracterizan porque incluyen la identidad química y física de contaminantes generales. Nos da también información acerca del área geográfica que se está analizando. Nos da un periodo de tiempo en el cual se están estimando las emisiones y también incluye información acerca de la metodología que se está utilizando para su evaluación. Eh, es importante y me gustaría traer a la mesa aquí un, una frase que, que da mucha luz acerca de los inventarios de emisiones y esto es que la frase dice, lo que no se mide no se puede gestionar. Y justamente es lo que busca un inventario de emisiones, poder medir para poder saber si está funcionando lo que estamos implementando y si no cambiarlo, modificarlo y además implementar nuevas acciones. Algunos de los criterios esenciales de los eh, inventarios de emisiones son cinco, eh, que tiene que tener relevancia, exhaustividad, coherencia, transparencia y precisión. La relevancia tiene que ver con que las emisiones que se están reportando deben reflejar de forma apropiada eh, las emisiones generadas <coughs> perdón, por las actividades y patrones de consumo que están teniendo los habitantes de ese municipio. Es importante porque a partir de eso, estos son, como les decía, nuestros insumos para la toma de decisiones a escala municipal, regional y nacional. En cuanto a la exhaustividad... Se refiere a que los municipios deben reportar todas las fuentes de emisión posibles. Eh, esto dependiendo de los requerimientos de la metodología que ustedes utilicen. Cualquier omisión que se haga de alguna de estas fuentes de emisión se tiene que justificar dentro de un reporte y además se tiene que explicar con claridad el por qué se está haciendo. En cuanto al tema de coherencia, eh, el cálculo de las emisiones debe corresponder al enfoque, al límite y al alcance de inventario. Todo el reporte de inventario de emisiones al interior tiene que ser coherente con todo lo que está midiendo y cómo lo está midiendo. En cuanto al tema de transparencia, los datos de actividad eh, se tienen que, que mencionar, o sea, cuáles son los factores de emisión que estamos eh, revisando, cuáles son las metodologías, cuáles son los métodos de cálculo. Toda esta información tiene que ser muy clara dentro del reporte de, de inventario de emisiones y tiene que ser transparente sobre todo para términos de, de replicabilidad, ¿no? para saber de dónde están partiendo toda la información que, que se está reportando. En cuanto, eh, en cuanto al tema de precisión, también es importante que el cálculo de las emisiones de, G, de gases de efecto invernadero eh, no exagere los datos ni tampoco los minimice, que sea preciso en cuanto a lo que se está encontrando. Eh, eso es súper importante. Y bueno, estos principios generalmente se manejan dentro de la metodología del GPC, pero considero que es importante que lo tengan todos los inventarios de emisiones sin importar la metodología que se utilice. Muy bien. Dentro de los inventarios, pues se tienen que considerar los gases de efecto invernadero que eh, estableció el IPCC, el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, pero también eh, algunos otros compuestos que, que, que han tomado relevancia. Aquí pueden encontrar los primeros siete, el dióxido de carbono, metano y hacia abajo son eh, todos estos los establecidos por el protocolo de Kioto, los últimos dos por el de Montreal y finalmente el carbono negro, que es un componente de partículas finas que es importante considerar también dentro de los inventarios de emisiones. Y bueno, haciendo como ya un poco más eh, específica en cuanto a los tipos de fuentes de emisión. Eh, el INEC de, de, determina que hay dos, eh, que son las fuentes de emisión por acción antropogénica y los que son naturales. Los primeros tres, las fuentes fijas de área y móviles, son los que tienen que ver con la actividad por intervención del ser humano y los últimos son, pues, por obvias razones, procesos naturales. En cuanto a las eh, fuentes fijas, se refiere a todas las ubicaciones fijas que tienen como finalidad desarrollar operaciones y procesos industriales. Por ejemplo, la industria química, la alimentaria, la maderera, la manufacturera, la metalúrgica, entre muchas otras. Las fuentes de área se refiere a que son fuentes pequeñas, eh, dispersas y numerosas. Son son mucho porque están regadas por todas partes y, y los ejemplos más claros son los eh, servicios, comercios y, y casas de habitación. En cuanto a las fuentes eh, móviles, se refiere a todos los vehículos con motores de combustión que por su quema eh, empiezan a generar emisiones y se refieren a tractocamiones, autobuses, automóviles, helicópteros, todos los medios de transporte. Y finalmente está el de las fuentes naturales que tiene que ver con eh, todas estas emisiones que se dan por procesos naturales. Y un ejemplo muy claro eh, son los volcanes, que tienen estas emisiones, pero que son ajenas al, al ser humano. Además, dentro de esas, eh, de esas fuentes de emisión están los sectores. Generalmente se habla de cinco sectores que son como los más básicos que deben de reportarse en un inventario y estos son la energía estacionaria, el transporte, los residuos, los procesos industriales y uso de productos que en sus siglas eh, en inglés significa IPU. Y la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo que son más bien conocidos también como afolo. Ah, se me pasaba a mencionarles que dentro de estos sectores, dentro de estos cinco sectores, dentro de la guía del GPC, ustedes pueden encontrar que hay todavía subsectores que especifican cada uno de ellos. Entonces, sí se les recomienda mucho que lo puedan revisar con detenimiento. En cuanto a los alcances, se ha escuchado mucho de, de los alcances, pero a veces queda como un poquito confuso de qué se trata esto. Existe el alcance 1, 2 y 3. El 1 tiene que ver con emisiones directas de la quema de combustibles que se producen por el emisor y que ocurren dentro de los límites de la ciudad. Es decir, esos, esas emisiones de alcance 1 son estas de aquí. Y tiene que ver con los cinco sectores que les mencioné eh, en, en las diapositivas pasadas. Y son emitidas por las personas que viven principalmente dentro de esta zona geográfica. El alcance 2 tiene que ver con emisiones indirectas generadas por la electricidad que se consume y se compra por el emisor dentro de los límites de la ciudad. Sería el alcance 2, este cuadrito que ven aquí. Y finalmente viene el alcance 3, que son aquellas emisiones indirectas que se producen por actividad del emisor, pero que están bajo el control de un agente externo al emisor y que ocurren fuera de la ciudad. Y un ejemplo muy claro puede ser con los residuos. Eh, una vez que estos residuos se, se reúnen y se llevan a un relleno sanitario, en este relleno sanitario empieza a ser como. Eh, eh, la emisión de, de gases de efecto invernadero de estos residuos, pero ya no están dentro de la zona en donde se emitieron, sino que está alejada. y esos son las del la, alcance 3. En cuanto a las metodologías, eh, existen muchas y hay muy variadas. de hecho cada país eh, e incluso municipalidad puede desarrollar la, la, la propia. Pero las dos más mencionadas y más utilizadas a nivel global son la metodología del IPCC. Que cuenta con directrices específicas acerca de, de cómo implementar y cómo eh, elaborar un inventario de emisiones, ya con criterios muy específicos. Y por el otro lado está la que les he venido mencionando y que de hecho es una de las que más se recomienda utilizar: ¿no? el protocolo global para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a, a, a escala comunitaria que desarrolló WRI C40 e ICLEI, me parece que en 2014. Y por otro lado, pues también están estos eh, métodos de, de, de cálculo, que también hay una gran cantidad de ellos. Y dos que me gustaría mencionarles aquí son el protocolo de gases de efecto invernadero, el GHG de WRI, y también el sistema de información y reportes de inventario de la ciudad, CIRIS. Estos eh, también los pueden encontrar eh, con guía de cómo usarlo y, y cada uno de ellos eh, estima qué cálculos utilizar para cada factor de emisión específico, para cada fuente de emisión, disculpa, específica. Y bueno, les he venido mencionando acerca de los conceptos básicos y, y, y la importancia de hacer un inventario de emisiones, pero también es importante que tengamos claro cuáles son los beneficios y cuáles son las razones de, de hacer este inventario de emisiones. La primera es que con esto podemos informar y orientar a autoridades y tomadores de decisión para que se haga un control y prevención de la contaminación del aire, para que con esto se puedan establecer rutas claras. Se pueden definir objetivos y prioridades en la gestión de la calidad del aire. Se puede generar información para evaluar impactos ambientales específicos. Se puede hacer un diseño de sistemas de monitoreo y control de emisiones con el inventario que ustedes tengan. Se pueden reportar incluso los avances en el cumplimiento de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París. Y, por ejemplo, también para ser parte de iniciativas como la, la campaña de la iniciativa, perdón, de Cities Race to Zero, en la que te piden que establezcas un objetivo y que además lleves un, un, un seguimiento de los resultados que tienes en cuanto a eso y el inventario de emisiones puede ser muy útil. También ayuda en la identificación de aportes con, de contaminantes por tipo, que es lo que les mencionaba. Un error que se comete es tratar de hacer un inventario de emisiones como otra ciudad lo hizo o copiarlo y pues los resultados eh, salen mal porque las emisiones son diferentes y varían en cuanto a características de ciudad a ciudad. Por otro lado, también eh, apoya en la elaboración de estudios epidemiológicos y de riesgos para la salud humana. En este sentido, pues no solamente es importante considerar que esto, esta información nos está ayudando a establecer objetivos, a, a cumplir con estándares internacionales, sino que además también nos está haciendo que volteemos a ver a nuestra gente. Por otro lado, también eh, ayuda en el desarrollo de instrumentos técnicos, económicos y normativos para el control y la prevención de la contaminación atmosférica. Ayuda en el diseño de campañas de monitoreo de la calidad del aire y también a, moderar, a modelar la calidad del aire, que esto es muy importante, ¿no? Poder hacer predicciones e incluso poder hacer eh, comparación con otros temas. Disculpen el sonido de fondo si es que se escucha. Muy bien. Y bueno, ahora en cuanto a los pasos para la creación de un inventario de emisiones. Hay diferentes eh, pasos que se mencionan en las metodologías, pero creo que estos cinco son como los más importantes. La formulación, la planificación, la ejecución, la evaluación y actualización y el reporte del inventario de emisiones. En la primera, que es la formulación, eh, tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es el propósito del inventario? Tenemos que identificar las necesidades del mismo y antecedentes. Por ejemplo, si la ciudad ya tiene un inventario de emisiones eh, previamente re realizado y solamente necesita que se actualice. También neces se necesitan definir en esta etapa del proceso los límites geográficos de del inventario de emisiones que, que va a comprender. Se tiene que... Eh, Contratar y tratar de tener lo más cercano posible a la gente que conozca, eh, que, que la gente que trabaje en este inventario de misiones, disculpen, eh, conozca bien su ciudad. Y como les decía eh, previamente, que no se copie lo que otras ciudades están haciendo, sino incluso tratar de desarrollar eh, una metodología específica para esa ciudad. Porque hay cuestiones que, que, que no consideran algunas metodologías y que sí tiene tu ciudad. Entonces es importante que, que trates de conocer todas estas características específicas y no solamente lo hace, y eso lo puede hacer solamente una persona que conoce su ciudad. Y bueno, el inventario tiene que estar hecho a la medida de los requerimientos que tiene esa ciudad. En cuanto a la fase de planificación, la pregunta es, ¿qué recursos se necesitan? Se tienen que definir las entidades responsables que van a coordinar la elaboración de este inventario de misiones. Se tienen que mapear los actores que participarán en la elaboración. Se tienen que definir roles y responsabilidades para cada uno de los actores. Se tiene que consolidar un plan de trabajo con cosas tan específicas como un cronograma, por ejemplo, con fechas de entrega y de reuniones, con responsables, con procedimientos. Y esto no me dejarán mentir los que ya han hecho un, un inventario de misiones. Es un proceso muy complejo, es muy amplio eh, 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 todo lo que se tiene que hacer. Entonces, el hacer este plan de trabajo les va a clarificar mucho los pasos a seguir. Y finalmente, pues se tiene que de, de, definir la metodología con la que se va a trabajar dentro de esta fase. Ya casi acabo. En cuanto a la fase de ejecución, se tienen que identificar las fuentes que se van a inventariar, se tiene que recopilar toda la información relacionada eh, con, los con las fuentes de emisión. Entonces, aquí tienen que considerar bien quiénes son, eh, quiénes pueden ser los aliados para poder... Dar esta información que ustedes van a necesitar. Se tienen que hacer la cuantificación de las fuentes de emisión y además identificar su potencial de reducción. En la fase de evaluación y actualización, el inventario debe cubrir con un periodo continuo de 12 meses. Se le pide que sea un año natural de enero a diciembre para poder contar con toda esta información completa de las emisiones en sus diferentes temporalidades de dentro de un año. El responsable debe hacer actualizaciones, es recomendable, perdón, hacer actualizaciones cada dos o máximo tres años, cumpliendo con este criterio de un año natural. Y también deben tener la verificación de expertos nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento del inventario. Esto es muy importante porque eh, así de esta manera podemos saber que nuestro inventario está haciendo y está cubriendo criterios mínimos necesarios para ser publicado. Finalmente, el inventario de emisiones en su reporte debe tener eh, una muy buena organización y coherencia en cuanto a su escritura y a su estructura. Esto es para que sea de muy fácil lectura para los que están revisando la información. Por otro lado, se deben de presentar los resultados de forma gráfica, porque esto ayuda mucho a que sea claro lo que se está presentando. Además, es muy recomendable que se agregue específicamente un resumen dirigido a tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas, que son quienes utilizarán este inventario de emisiones como un insumo para la implementación de nuevas acciones. Y finalmente, pues lo que les recomendamos muchísimo es que una vez que tengan su inventario de emisiones puedan hacer pública la información que ustedes obtuvieron. Y de lo, uno de los lugares más importantes en los que se puede hacer esto es en CDP. Mi colega eh, Paola les va a platicar un poco más acerca de esto. Solo me gustaría mencionarles que ya pese a los eh, comentarios que les hice de en qué se puede utilizar un inventario de emisiones pues es importante que también tengamos claro que se pueden establecer objetivos basados en ciencia con toda esta información. Pero para poder establecer estos objetivos basados en ciencia es muy importante tener un inventario de misiones. Entonces, le paso la palabra a mi eh, colega Paola para que ella les pueda platicar un poco más acerca de esto. Estoy atenta a sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas, perdón, muchísimas gracias, eh, Sami. Eh, nada más una pequeña eh, intervención previa de Andrea Bane eh, antes de, que, de pasarle la palabra a Paola y continuar con esta eh, interesante in, eh, conversación. Nada más, eh, por favor, Andrea, nos puedas acompañar. Sí. Buenos días a todos y todas. Bien, mi nombre es Andrea, soy la gerente senior de CDP Ciudades, Estados y Regiones para la América Latina. Eh, estoy aquí con de mi equipo, Paola, que va a hablar con ustedes acerca de objetivos basados en la ciencia. Bien, antes de más nada, eh, me gustaría hacer una breve presentación que es CDP para las personas que están aquí que no conocen. Vamos bien, CDP es. es Uma organização internacional sem fins de lucro. Trabalhamos, começamos a trabalhar em 2000 com empresas inversionistas. Então, CDP, em nome de inversionistas, invitam as empresas a divulgar suas informações ambientales com o objetivo de tomada de decisão ou, ou seja, ter eh, informações para que os inversionistas tomen decisões de inversión eh, e, recentemente, como há exatamente 10 anos, começamos a trabalhar com os governos subnacionais. Primeiramente, com os municípios. Então, trabalhamos um pouco diferente da maneira que trabalhamos com as empresas. As empresas eh, são solicitadas por inversionistas ou também por seus clientes. E, em CDP eh, Ciurares, trabalhamos com eh, sócios então, por exemplo, como C40, que foi nosso primeiro sócio quando eh, começamos a, a, a trabalhar com CDP, então, as usuárias que fazem parte de, de, de C40 são invitadas a reportar suas informações ambientais em plataforma de CDP. también tenemos iClay que desde 2018 nosotros trabajamos estamos trabajando en una plataforma unificada de reporte CDP y con el objetivo de estandarizar el reporte a nivel global y facilitar sin el trabajo de las ciudades que ahora no tiene que reportar en dos plataformas diferentes eh, en ese sentido también WWF eh, también es eh, So, eh, utiliza a plataforma de CDP, então, para o seu programa de desafio de las ciudades eh, que ocorre a cada dois anos, também a plataforma de, também somos sócios também de Pacto Global de Arcades para Clima e Energia, eh, Race to Zero, que foi mencionado aqui, então, é, que também é, todo faz parte, não é necessário ter um inventário, é necessário ter um, é um plano e também uma meta baseada em la ciência, é, bem bem como comentou é, SAME, a plataforma de reporte de CDP e CLEI, é onde vocês irão reportar, por exemplo, os resultados desse inventário, as metas, os planos de ação climática, eh, as ações deste de plano, ou seja, dá visibilidade para o que eh, os municípios, estados e regiões estão fazendo. Bem, creio que eh, vou. Eh, finalizar aqui. E, então, eu passo aí a palavra para eh, para Paola Bernal, que é de minha equipo que aí vai contar um pouco acerca de eh, como que vocês podem estabelecer eh, metas, eh, objetivos baseados em ciência. E uma coisa que me gostaria de acrescentar, además de ter um inventário, é importante que esta meta Eh, que ustedes van a establecer, que ustedes van a ver en, el, en la capacitación de Paola, también esté alineada con el plan de acción climática. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, a la comunidad mexicana, por esta oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, pasamos la palabra a Paola eh, y, y me encanta este, este concepto de organizaciones que trabajan juntas que, que trabajan en acciones complementarias eh, y eso es precisamente lo que quiere hacer la comunidad, no poder orientar a de repente a algunos eh, gobiernos subnacionales o a, a algunas otras instituciones que de repente no tienen tan claro el camino de, de por dónde empezar y por eso hemos nosotros creado esta esta comunidad y esta serie de, de seminarios en línea para poder ofrecerles una breve introducción, una pequeña orientación, pero sobre todo ponerlos en contacto eh, para que se puedan, pues les puedan hacer llegar sus dudas particulares. Muchísimas gracias. Paola, eh, por favor, no sé si ya puedes eh, tener el control de tu presentación, Sí, ¿verdad? Sí, ya tengo el control. Eh, ah, sí, ya, ya puedo pasar las presentaciones. Ok. Ah, disculpen, creo que fui. Ahí está, ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Tania, y realmente es un gusto estar conectado con ustedes en el seminario del día de hoy. Debido al corto tiempo, pues vamos a comenzar. En esta presentación hablaremos de eh, un contexto a nivel América Latina, que son las metas basadas en ciencia, por dónde comenzar, una comparación muy breve de las metodologías existentes vamos a enfocarnos también en una de ellas que es la metodología del OPCC o del desafío de ciudades eh, y como lo mencionó Andrea y Saimi, cómo pueden reportar estas metas en la plataforma unificada de SDP ICLEI también vamos a, a mostrarles eh, las herramientas y el soporte y validación que tienen a su disposición un breve resumen y una serie de plazos y fechas. Entonces, entrando en contexto América Latina en cuanto al inventario, quiero mostrarles unos datos y unos números muy importantes. Estos datos reflejan la información que fue reportada en el 2020 en la plataforma de CDP ICLE. Y aquí mostramos los datos públicos para que se contextualicen un poco de cómo se encuentra América Latina a nivel de, en este caso, inventario. Solamente eh, el 56% cuenta con un inventario de gases de efecto invernadero. El 25% tiene la intención de realizarlo en los próximos dos años. El 8% se encuentra en el proceso de realizarlo. 7% no tiene la intención de realizarlo y el 4% no respondió a esta pregunta, lo que indica que tampoco tienen la información. Eh, respecto a esto, tan solo 9% de todas las ciudades que reportaron tiene una meta de reducción de emisiones a escala comunitaria. En cuanto a los países que eh, reportaron... Las, la gran mayoría los inventarios fueron ciudades de Brasil con 87 inventarios. Argentina reportando 71 inventarios y tenemos a México en el tercer puesto, si se podría decir, con 36 inventarios de gases de efecto invernadero reportados. Para el plan de mitigación tenemos que tan solo el 28% cuenta con un plan de mitigación. El 22% tiene la intención de realizarlo en los próximos dos años. 21% no respondió que podría indicarse que um, no cuentan con esta información, es decir, no tienen un plan de mitigación. 15% está en proceso de realizarlo. El 9% no sabe y el 5% no pretende hacerlo en el futuro. Entonces, con estos datos podemos contextualizarnos. Oh, la presentación se mueve un poco eh, y reconocer el camino que falta por recorrer, ¿verdad? Estos inventarios, como ya lo mencionó Say, me entregan información sobre cuántos y cuáles gases se está emitiendo, sobre cuáles son las actividades productivas que más emiten y en realidad son la base para definir las medidas de mitigación al cambio climático de una ciudad país y región. Y conocer cuántos y cuáles gases emite, por ejemplo, México permite establecer metas para contribuir con la reducción de emisiones globales y que se pueda mantener la temperatura promedio del planeta por debajo de los 1.5. Bueno, ¿por qué las ciudades tienen que reducir sus emisiones? Bueno, dado que albergan el 55% de la población mundial, generan más del 70% de las emisiones del de mundo. En América Latina se estima que el 80% de la población vive en ciudades. Y si no se toman medidas, pues tendremos grandes consecuencias para la seguridad alimentaria, la hídrica, la calidad de vida, la salud humana. Y esto con un alto costo relacionado, como ya lo estamos presenciando. Un ejemplo de esto es el impacto que la salud que eh, de, en la salud que produce la polución. En países BRICS eh, y de la ODC, esta polución causó cerca de 3.2 millones de muertes con un costo relacionado de 5.1 trillones de dólares. También existe un grupo bastante vulnerable que son los niños. Según la OMS, el 93% de los niños eh, están expuestos a polución, a polución a niveles por encima de lo recomendado. Y cerca de 630 de estos niños son menores de 5 años. Bueno, ¿qué dice la ciencia? Eh, la ciencia nos está diciendo que tenemos que actuar de inmediato para poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que ya hemos identificado en un 45% para el año 2030 y lograr, lograr cero emisiones netas para el 2050 si pretendemos adaptarnos con éxito al cambio climático. Pero esto será imposible, alcanzar sobre todo las cero emisiones netas para el mediado del siglo XXI si no comenzamos a actuar ahora mismo. Para esto, entonces vamos a hablar sobre qué es una meta basada en la ciencia. Bueno, una meta basada en la ciencia son metas ambientales medibles, factibles y que permiten a las ciudades alinear. Sus acciones con las metas de sostenibilidad social, los límites biofísicos que definen la seguridad y la estabilidad de los sistemas terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las metas adaptadas, eh, adoptadas por las ciudades para reducir estas, estas emisiones se consideran basadas en la ciencia, sí, están alineadas con el Acuerdo de París y el informe especial sobre el calent calentamiento global del 1.5. Esta meta de reducción debe considerar las emisiones a escala comunitaria, estará alineada con el camino al 1.5 y representar una fracción justa de reducción de emisiones considerando el histórico de emisiones a, o el nivel de desarrollo local. Es decir, que ya no es, lo, no es lo mismo una meta que quiera adoptar una gran ciudad con un historial de emisiones también grande a una ciudad pequeña o un municipio pequeño. Va a ser, la meta va a ser diferente. Y esta meta debe incluir un año objetivo para alcanzar la neutralidad de carbón. Sin embargo, una meta intermedia también es importante, ya que, eh, sobre todo para ser alcanzada en la próxima década, que permita monitorear y asegurar que se va en buen camino a esa meta de neutralidad. Bueno, estamos hablando mucho del eh, Acuerdo de París y el 1.5. Solo un breve recordatorio, el Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante y su objetivo principal es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los dos, preferiblemente al 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Bueno, ¿cómo funciona el Acuerdo de París? Súper breve, funciona en un ciclo de cinco años. Eh, con medidas climáticas cada vez más ambiciosas y allí los países presentan sus NDCs y comunican qué están realizando y qué medidas tomarán para reducir estas emisiones. Bueno, ¿por qué el, el 1.5? Aquí in, entra a la escena el IPCC. Eh, de acuerdo con su informe, la principal conclusión es que el escenario de 1.5 es más seguro que el de 2 grados centígrados. Pero esto implica reducir hasta un 45% las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2030 y alcanzar una emisión, eh, una emisión cero en el 2050. Eh, al ritmo actual de las emisiones se alcanzará un aumento de 1.5 entre el 2030 y 2050 y para el 2011, perdón, 2100, el calentamiento global puede situarse en 3 grados y 4 grados centígrados. Entonces, por esto es súper importante que se puedan plantear metas basadas en la ciencia. Y estas metas basadas en la ciencia deben cumplir con los siguientes principios. Primero, debes estar impulsadas por la ciencia. Segundo, deben ser equitativas y tercero, deben ser completas. Estar impulsadas en la ciencia significa que deben estar basadas en el conocimiento científico más reciente sobre el clima. Ser equitativas significa que deben tener en cuenta tanto los aportes históricos como el desarrollo socioeconómico, como ya lo vimos, porque no es lo mismo una ciudad grande a una ciudad pequeña, a un municipio. Y ser completas significa que deben ser robustas e íntegras, es decir, que deben tener en cuenta las emisiones de toda la ciudad provenientes de diferentes fuentes, al menos de los alcances 1 y 2, y de diferentes gases de efecto invernadero. Bueno, eh, como, eh, como mencionamos anteriormente, pues deben estar alineadas con los objetivos del Acuerdo de París y el informe global sobre el calentamiento global del 1.5. Las NSC actuales, en virtud del Acuerdo de París, conducirán a un calentamiento en el, entre el 2.9 grados y 3.0 grados centígrados para finales del siglo. Eh, y para la COP26 los gobiernos actualizarán sus NDC, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto y antes de este hito importante, pues las ciudades de todo el mundo pueden reforzar sus contribuciones nacionales aumentando su compromiso y sus acciones para reducir la, estas emisiones en escala al ritmo que la ciencia lo está exigiendo. Bueno, pero entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos para tener una meta de reducción de emisiones y también que esté basada en la ciencia? Bueno, eh, entonces comenzamos, este diagrama es más grande, aquí en la siguiente diapositiva se ve más grande, pero lo corté a la mitad para que lo veamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar con la pregunta. Mi ciudad cuenta, mi ciudad, mi ayuntamiento, mi municipio cuenta con una meta de reducción de emisiones. Aquí hay dos respuestas. Si la respuesta es afirmativa, entonces debemos preguntarnos si está alineada con la propuesta más reciente de, limi de limitar el calentamiento global al 1.5, si tiene en cuenta la equidad y si está completa. Si estas tres, si la respuesta a estas tres preguntas es negativa, pues la meta no está alineada al Acuerdo de París y debe incorporarse estos tres aspectos. Ahora, si la respuesta es afirmativa. Si cumple con los tres requisitos, eh, lo que se a hacer entonces es verificar y comparar los resultados con las metodologías que ya les explicaré después. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una meta de reducción de emisiones? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no tengo meta, pero tengo un inventario de emisiones en toda la ciudad. Si la respuesta es positiva, podemos pasar a verificar con los datos que disponemos cuál sería esa meta basada en la ciencia según la metodología que seleccionen y el procedimiento para calcularla. Ahora, si tampoco tengo un inventario, no tengo una meta, no tengo un inventario, pues la ciudad eh, puede conocer el puntaje del país en el cual se encuentra la ciudad, este puntaje hablo del índice de desarrollo humano y con esto pasar a usar la metodología para definir una meta basada en la ciencia aquí está el, el diagrama un poco más grande lo recorté porque a lo último en la parte final hablo de las tres metodologías o se ve las tres metodologías pero ya en la siguiente diapositiva las vamos a ver bueno entonces, todos debemos llegar al punto de usar las metodologías existentes para verificar o definir nuestra meta basada en la ciencia. En este cuadro pueden ver las tres metodologías que están respaldadas por el conocimiento científico más reciente, ofrecen integridad y tienen en cuenta la equidad. Es decir, los tres requisitos. Sin embargo, pues no existe una única forma aprobada de establecer metas de reducción de emisiones, pero sí existen múltiples enfoques. Sin embargo, estas tres metodologías fueron probadas e y aplicadas a un grupo representativo de ciudades, con ciudades grandes de todas las regiones, pequeñas, con un PIB alto, un PIB pequeño, con altas y bajas emisiones. Eh, los resultados de, de las pruebas se muestran aquí. Sin embargo, voy a mencionarles tres cosas. El, la metodología deadline Line 2020 también utiliza, eh, utiliza datos que son en gran parte disponibles públicamente y, estas, eh, y los datos de emisiones requeridos a nivel ciudad. El centro Tindal realmente es el más complejo para ciudades de fuera del Reino Unido y algunos países de norte de Europa. Y la OPCC es en gran medida la metodología más fácil de aplicar, debido a que la mayoría, todos los datos son de acceso público y se calcula con unas ecuaciones muy simples. Debido a esto, entonces vamos a hablar sobre la metodología del OPCC. Este cálculo es fácil de hacer, no es complejo y como lo mencionó Andrea, lo complejo es tener el plan, es lo más desafiador y que esta meta esté alineada con este plan de acción climática. Entonces, esta metodología... OPCC o del Desafío de Ciudades del Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, es una metodología que ha sido verificada por expertos e integra los datos del último informe del IPCC. Se basa en una metodología del Deadline 2020, pero integra nuevas consideraciones como esa distribución justa de presupuestos de emisiones eh, compatibles con la meta del 1.5. ¿Se acuerdan que les mencioné que no es lo mismo una meta para grandes y pequeñas ciudades? Bueno, esta... Esta metodología lo considera muy bien. Bueno, en esta metodología son cuatro sencillos pasos y necesitamos cinco datos. Estoy segura que la mayoría de ciudades aquí tienen disponible estos datos. La primera es el total del alcance 1 más el alcance 2 del inventario de gases de efecto invernadero del 2018. La población a nivel local del 2018 el índice de desarrollo humano y promedio global que ya les mencioné donde lo pueden encontrar también a nivel país y la población proyectada para el 2030 son cuatro pasos vamos a hablar del primero en este paso número uno vamos a calcular esas emisiones per cápita nuestra línea base del 2018 aquí entonces sumamos el alcance 1 más el alcance 2, y lo dividimos entre la población de ese mismo año. Esto nos da como resultado esas emisiones per cápita del año 2018, que va a ser nuestra línea base. Aquí yo tomé aquí yo tomé un ejemplo de una ciudad y con datos reales, estos son datos reales, eh, no les menciono la ciudad, pero y estoy haciendo el ejemplo con esto. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Tenemos este dato. Nos vamos al paso 2, donde vamos a calcular la meta de reducción de emisiones per cápita para el 2030. Para esto necesitamos el índice de desarrollo a nivel nacional, que le pueden encontrar en este informe del año 2019, que contiene los datos del 2018. Aquí les pongo una imagen de referencia. Y realizamos dos operaciones. La primera es aplicar un factor de corrección. Y este factor es importante porque ni, eh, considera el nivel de desarrollo de los diferentes países para equilibrar estas metas a nivel global. Eh, y el cálculo también es sencillo. Es 1 menos la división entre el IDH nacional menos el IDH global sobre el IDH global. Este resultado que ven aquí, el 0.96. Ese resultado lo usamos para calcular la meta de reducción y se calcula así. 1 menos 0.5 por el resultado anterior, que es 0.96, y nos da como resultado 0.52. ¿Qué significa este número? Bueno es la meta de reducción de emisión en, comparaciones con los, en comparación con los niveles del 2018. Es decir, este 0.52 se traduce a que nuestra meta de reducción de emisiones per cápita para el 2030 es 52%. Ahora vamos a nuestro paso 3 y discúlpenme si voy un poco rápido, pero estoy segura que les compartirán la presentación. Y también la grabación, y de esta manera lo pueden ver con más detalle porque todos los datos están allí y sabrán para qué parte de la ecuación se va cada dato. Bueno, tenemos el porcentaje de reducción de emisiones y las emisiones per cápita del 2030. Ahora vamos a calcular cuál es el valor al que tendría que llegar la ciudad al 2030. Aquí usamos los resultados del paso 1, que lo ven en azul, y el resultado del paso 2. Al paso 1, pues es el año, las emisiones per cápita del año base. Y el 2.5. Perdón, el 2.51 son las toneladas, sí, el, las emisiones per cápita del 2018, la línea base. Y el paso 2, eh, la meta de reducción de emisiones, el 0.52. Lo que hacemos es tomar el paso 1, lo multiplicamos por 1 menos el resultado del paso 2, como lo ven allí, y nos da un resultado 1.20. Bueno, este resultado nos indica que el valor al que tendría que llegar la ciudad al 2030 per cápita es 1.20 y según la gráfica que ven a mano derecha, si en el 2018 la emisión de esta ciudad estaba en 2.51 para el 2030 debe estar en 1.2 y de esta manera estar alineado también con la meta de eh, con la meta de cero emisiones para el 2050. Y por último, nuestro paso 4, que es traducir ese valor de emisiones per cápita 2030 al valor absoluto. Necesitamos el resultado del paso 3 eh, y la proyección de la población para el 2030. Aquí multiplicamos estos dos resultados y lo que nos indica pues son las emisiones absolutas para el 2030. Es importante ir... Eh, que esta información sea reportada anualmente, como ya lo mencionó André, en nuestra plataforma unificada SDP ICLE. Y bueno, tal vez surja alguna pregunta de qué pasa si no tengo la, el inventario eh, del 2018, pero tengo el 2019 o 2017. Pueden hacer una proyección para el 2018. Bueno, ¿cómo pueden reportar estas metas en la plataforma unificada? Eh, hay una sección especial eh, para reportar las metas de reducción de emisiones en la pregunta 5.0. Estoy segura que muchas de las ciudades aquí presentes reportan. Y así que es la pregunta 5.0. Allí podrán encontrar la pregunta: si ¿sí mi ciudad tiene una meta de reducción de emisiones. Y hay diferentes opciones para responder dependiendo de de cuál sea la clase de meta que tienen. Para el caso de metas basadas en la ciencia, es importante seleccionar meta de nivel fijo, ya que representan una reducción de emisiones a nivel absoluto en un año objetivo. Si tienen más de una meta, pueden agregar más campos y mencionar cada uno de ellos. Aquí un ejemplo, dan agregar fila y posteriormente aquí en amarillo se resalta toda la información que acabamos de encontrar, que calcular se debe reportar allí. Bueno, el soporte y validación que tienen a disposición. Bueno, además de varios, un webinar que hicimos anteriormente y este seminario del cual estamos hablando de metas basadas en la ciencia, pues CDP también apoya a sus... Ciudades a las ciudades a establecer un objetivo durante el periodo de reporte. Es importante que se informe a través de la plataforma y será de la siguiente manera: si la ciudad, eh, bueno, reporta su meta en la plataforma, la meta de la ciudad será revisada con el fin de confirmar si atiende hasta fracción justa y si está alineada al 1.5. Si la ciudad no posee una meta por ahora, puede indicar que no posee una meta en su reporte y lo que pasará a continuación. Eh, será lo siguiente, la organización responsable pues entrará en contacto después del periodo de reporte para apoyarlos en los próximos pasos, es decir, que las ciudades que participan del desafío de ciudades del OPC, de la WWF, pues sus objetivos serán validados por ellos, si hacen parte de la red ICLEY, serán va, eh, validados por eh, la red ICLEY. Y si eh, no son parte ni del desafío ni son miembros de ICLE, CEP revisará los objetivos de las ciudades, eh, de estas ciudades que no forman parte de ninguna de las dos. También tienen eh, varios recursos y herramientas para verificar y establecer su meta basada en la ciencia. Aquí tienen a disposición, a disposición una guía de metas basadas en la ciencia para ciudades, producido por CDP y otros socios a través del network eh, Science Based Targets. También pueden acceder a nuestra página de preguntas y respuestas, a la página de preguntas y respuestas y también a la página de Science Based Target para conocer un poco más, enterarse acerca de esto obtener más información. Y en cuanto a apoyo técnico, eh, las ciudades que no son parte de la red ICLE pueden recibir un apoyo de CDP para establecer estas metas, poniéndose en contacto con el correo que les dejo allí, que pueden visualizar. Este es nuestro correo regional. Como nuestro soporte técnico está en Londres, lo que vamos a hacer es recibir sus dudas y encaminarlas para el equipo técnico. Eh, las ciudades que son ICLE pues deben comunicarse con sus contactos para ayudarlos a establecer metas basadas en la ciencia. Y un breve resumen. Bueno, primer paso, importante leer las la guía de metas basadas en la ciencia para ciudades. Segundo paso, verificar si mi meta está alineada dentro del límite de los 1.5. Tercer paso, actualizar mi meta. Cuarto paso importante, reportar esta meta y como quinto paso, monitorear el progreso anualmente. Eh, si es posible que sea necesario actualizar la meta a lo largo del tiempo, es importante para eh, pues saber cómo está la ciudad. Y finalmente, eh, un breve una breve información para los que reportan con nosotros en la plataforma de CDP ICLEY: que el plazo final para realizar el reporte es hasta el 29 de julio, si eh, desean obtener una calificación, para obtener una calificación por parte de CDP. Y también obtener unos comentarios acerca de sus respuestas. Finalmente, también nuestros datos de contacto: eh, número telefónico, WhatsApp, este es mi WhatsApp, algunos prefieren comunicarse por este medio y también mi correo y el correo de nuestro equipo regional y bueno muchas gracias por esta oportunidad y por el espacio Muchísimas gracias Paola, eh, reiteramos el agradecimiento también a Jaime y ver esta continuidad de como primero tenemos que tener una buena base eh, de información para con, con, con ello poder empezar a construir nuestros siguientes retos eh, me quedo mucho con, el, con, con este tema de, 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 de la solidez que le da la evidencia científica a nuestras a las metas que nos estemos planteando, pero también sobre todo cómo el componente de equidad empieza a permear en, en diferentes esferas, ¿no? no es únicamente ya no es únicamente un tema de desarrollo social o a lo mejor de alguna otra dependencia como ajena sino que se empieza a transversalizar en, en fuertemente en, en los temas sociales. También me quedo con el reconocimiento, como mencionabas, de, de, de las diferencias entre los diferentes, entre las diferentes partes participantes, ¿no? Hay de todos los tamaños, hay ciudades, estados, eh, chicos, medianos, grandes, con niveles de emisiones completamente eh, distintos, con capacidades, con ingresos, con población. Distinta y me gustó, bueno, me, me quedo mucho, eh, retomo mucho este tema de, de, de que la herramienta es, es flexible y se puede adaptar a las necesidades de diferentes, eh, de diferentes características. Parece, así, si nos quedamos un poco con la primera parte, a lo mejor pudiera parecer que es un proceso, eh, no quiero decir complejo, pero a lo mejor, bueno, tiene, tiene su, su grado eh, de detalle. Y, y, y a lo mejor algunas algunas personas dir, dirían eh, no no a lo mejor eso es demasiado para mí o es, es, es en este momento no tenemos tiempo en este momento no es prioritario como de repente puede suceder en, en las administraciones públicas que tienen una, una una saturación ya de actividades bastante importante no y por eso quisiéramos darle dar paso a una experiencia eh, local de Tópaga, un municipio en Colombia que ha pasado eh, ciertas etapas de este, de este ejercicio para que nos platique cómo desde los gobiernos locales eh, se puede avanzar en este sentido. ¿no? Y, y para ello le damos la palabra a Carlos Cubides, que actualmente se desempeña como asesor de cambio climático de la alcaldía municipal de Tópaga en Colombia. Por favor, Carlos. Te damos Hola, muy la buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Eh, un, un gusto estar acá en, en este evento. Muchas gracias a la comunidad climática mexicana por la invitación a, al municipio de Tópaga. Eh, nosotros llevamos trabajando hace... Eh, ya un tiempo en, en temas de gestión de cambio climático territorial eh, el municipio es, es un municipio muy pequeño es un municipio eh, de sexta categoría acá en Colombia pero un municipio con eh, una voluntad política gigante y eh, pues venimos liderando este proceso de gestión de cambio climático territorial no solo en nuestro departamento eh, sino también a nivel nacional y ya hemos tenido pues invitaciones de otras partes de, de, del mundo para contar nuestra experiencia. Eh, el municipio de Tópaga es, es un municipio eh, de alta montaña, es un municipio que se encuentra en la cordillera oriental de, de, de la nación colombiana. Eh, por lo tanto, entonces nosotros tenemos, son, nuestra altura sobre el nivel del mar se encuentra entre los 2.600 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es, una, es un clima frío. Eh, eh, nuestro, nuestro municipio, como les contaba, eh, pues es, es relativamente pequeño, tiene 3.600 habitantes y 32 kilómetros cuadrados. Tenemos cinco heredas. Eh, y, eh, digamos, eh, por, por el tema de, de la variación de los patrones climáticos, el territorio ha tenido grandes problemas en, en lo que tiene que ver con la reducción, por ejemplo. Eh, de, de las, las, los cultivos que antes eran más productivos o con la disponibilidad del recurso hídrico o con algunas enfermedades que están apareciendo que antes no tenían, eh, por ejemplo, el ganado. Esto nos llevó a que el municipio eh, de Tópaga en el, en el año 2017 empezase a desarrollar... Eh, su plan integral de gestión de cambio climático territorial. Entonces, nosotros, desde, desde el, la formulación de nuestro plan, acá en Colombia, a partir de la, de la publicación de la Política Pública de Cambio Climático y la Ley de Cambio Climático, estableció cuáles eran como las reglas de juego para eh, las entidades territoriales y cuál iba a ser su papel en la gestión del cambio climático y cómo en últimas nosotros los territorios somos los que recibimos pues todos esos efectos. Entonces, eh, en, desde el plan de cambio climático, el, el plan de desarrollo de cambio climático territorial contemplamos dos partes muy importantes: la parte de adaptación y la parte de mitigación, que es todo lo, lo que tiene que ver con los inventarios de gases de efecto invernadero. Sin embargo, digamos que eh, eh, a nuestro entender, estas dos eh, ejes fundamentales, la adaptación y la mitigación, tienen que llevarse eh, de manera sincronizada, o si pues no, pues no, no tendría ningún sentido. Esto es un poquito de la gestión de cambio climático en el municipio. Elaboramos nuestro plan de cambio climático, nos vinculamos al gobierno de Mayors, el Pacto de de los Alcaldes. Eh, hemos tenido algunos reconocimientos por nuestro trabajo a nivel nacional e internacional, como les contaba. Eso nos exhorta a seguir trabajando. Luego nos adherimos a la red de gobiernos locales y, CLEI, y ahí fuimos seleccionados en una convocatoria que es el proyecto Urban Let's 2, eh, del cual hace parte el municipio de Tópaga. Esto hizo pues que eh, el, el municipio y, y sus, gobiernos, su, sus gobernantes eh, quisieran eh, pues ampliar un poquito más el espectro eh, de, de esta gestión y es ahí donde nace la Región Funcional Territorial de Cambio Climático, que es una alianza de gobiernos locales eh, alrededor de la gestión de Tópaga, o son digamos Tópaga y otros siete municipios, eh, que lo que hacen es pues tener uno, un mayor peso a la hora de presentarse a convocatorias y, y de, de buscar recursos para la gestión territorial. En este marco, eh, desarrollamos el proyecto Ecoestufas, que ya se está desarrollando en la región funcional pues, territorial de cambio climático. Ya, eh, digamos, gracias al inventario que hicimos, pudimos identificar cuáles eran las emisiones asociadas al consumo de leña. Entonces, ya lo, lo veremos. Y este proyecto, pues, pretende no solo mejorar la adaptación de la gente, sino que tiene una, un, una, una, un componente importante en la reducción de necesidades al consumo de leña y a los cambios eh, en el uso del suelo asociados a este consumo de leña. Gracias a todo este trasegar fuimos seleccionados a, en la iniciativa Let's Lab y nos ganamos eh, una convocatoria en la que se va a energizar el, eh, una, instit una institución educativa con eh, paneles solares completamente. Y no solo eso, sino también eh, fuimos seleccionados para recibir el primer laboratorio solar fotovoltaico aquí en el departamento y, y posiblemente en, en Colombia, que es eh, una muestra pedagógica de cómo funciona la energía eléctrica alternativa y todos, digamos, eh, eh, toda la importancia de estas, de estas energías alternativas para que los niños y los, los estudiantes pues visibilicen este potencial. En el año el 2019 eh, tuvimos nuestro primer foro regional de cambio climático y fuimos un evento eh, seleccionado por la COP. Entonces, digamos que eh, todo esto nos, nos lleva a, a, a desarrollar y, a, y nos exhorta a seguir trabajando. Para, para visibilizar todo este trabajo y para que toda la población del municipio de Tópaga se vea beneficiada. Como les decía, el, el, nuestro plan de cambio climático tiene unos objetivos muy claros de acción y unos objetivos muy claros de mitigación, que es lo que nos atañe específicamente. Sin embargo, me parece importante pues, eh, eh, que se entienda que la gestión del cambio climático tiene que abordarse desde estos dos puntos. Entonces, nuestro objetivo principal del plan es reducir eh, todos los riesgos potenciales que tenemos a causa de ese cambio climático entonces todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con infraestructura. pero también nuestra meta de reducción de emisiones tiene que ver con eh, la, la reducir el 10% de las emisiones generadas en nuestro año básico como lo veremos fue el año 2019 eh, y nuestro digamos que la, la estrategia que nosotros utilizamos en la metodología es el escenario de referencia entonces, tenemos nuestro escenario de referencia y una meta de reducción de emisiones a un tiempo determinado que es el 2030. Eh, estos inventarios se desarrollaron gracias a la alianza que, que el pacto de los alcaldes en su estrategia colectiva del, del año pasado y la red de gobiernos locales y tuvieron. Fuimos seleccionados la, la región funcional fue seleccionada para elaborar estos inventarios. Entonces estos ocho municipios eh, ya tienen estos datos de, eh, de eh, cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un poquito de cómo es nuestro plan de cambio climático, entonces tiene una parte de, de alistamiento, análisis estratégico, perfil territorial, plan de acción, seguimiento, monitoreo, reporte y verificación. La primera parte del alistamiento hicimos todo lo que tenía que ver con la línea base del municipio, toda la, eh, digamos, todo el contexto territorial, eh, todo lo que tiene que ver con sus veredas, con sus recursos naturales, con su organización política, con su economía. Eh, después en el perfil, de ter el, el perfil territorial eh, utilizamos eh, toda esta información para hacer un análisis de vulnerabilidad y riesgo climático y ahí es donde entra nuestro inventario de invernadero. Hicimos con toda esta información eh, una serie de medidas para eh, mejorar la, la resiliencia climática de, del territorio, mejorar nuestra capacidad de adaptación y eh, también saber, digamos, las medidas que estamos desarrollando. Eh, Cuál es su potencial de reducción de emisiones dadas las fuentes de emisión que se identificaron. Entonces, eso tiene un plan de acción con un cronograma y una, una espacialización específica y con una forma de conseguir recursos. Eh, algo que me faltó por, por decirles es que los gobiernos locales, como Tópaga, han visto eh, en el cambio climático, y sonará raro, pero es verdad, una oportunidad, una oportunidad para eh, poder acceder a recursos y para solucionar problemas transversales del desarrollo que de otra forma no se hubiesen podido desarrollar. Y por último, el, el, el tema del seguimiento, monitoreo y, y verificación, que es toda la estrategia de cómo hacer seguimiento a esas medidas que se proyectan. Como les decía, entonces, esto es algo de, digamos, de, de los reconocimientos y de las publicaciones que hemos tenido desde la Administración Municipal, la Región Funcional Territorial de Cambio Climático, y entramos entonces en detalle. Hablar de nuestro inventario municipal de gases de efecto invernadero. Como, como explicó eh, Paola, nosotros utilizamos eh, la, la metodología de, del, del GSG Protocol, en donde establecemos eh, unos, alcances, unos alcances determinadas a través de, de la cuantificación en sectores y subsectores. Esto es un poco los resúmenes del límite del inventario. Entonces, el, los límites físicos, pues, son los 36 kilómetros cuadrados que tiene el municipio. La población eh, que, que se tuvo en cuenta para esta cuantificación de emisiones, pues, fueron los 3.689 habitantes eh, que se tenían en el, en el, en, según el censo. Eh, las veredas, pues, fueron todas las veredas y las actividades económicas más relevantes. El, el municipio de Tópaga es un municipio agropecuario, con vocación agropecuaria, pero que eh, digamos que la mayor actividad que tenemos es la explotación de carbón eh, mineral, explotación bajo tierra. Aquí digamos los, los mantos de carbón que tenemos en el territorio son térmicos y se utilizan para la generación eh, de energía eléctrica en, en las termoeléctricas que quedan en el departamento. El nivel de reporte que escogimos fue básico. Eh, por lo tanto, entonces, tenemos energía, las, eh, las emisiones asociadas a energía, transporte y residuos, sin embargo, eh, eh, para conservar los principios de contabilidad y reporte del, del protocolo, eh, nos, nos pareció adecuado en vincular el tema de AFOLU, de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, porque identificamos unas emisiones importantes asociadas a la deforestación y asociadas un poco al consumo de leña. El año base, eh, nuestro periodo de reporte es el año de 2019, que va a ser nuestro año base para el, todo el tema de las medidas proyectadas y los gases, pues son los, los, los siete gases identificados en el protocolo. De. Eh, ya es, entrando en materia, las fuentes de emisión, eh, digamos que nosotros identificamos en el sector energía estacionaria, eh, identificamos el, el consumo de carbón, de leña, de GLP, eh, eh, para la, el sector residencial, digamos que esos son la, las emisiones directas, eh, cómo construimos, por ejemplo, eh, eh, o cómo levantamos la información de, de consumo de carbón. Entonces, estos fueron datos que nos entregó, eh, que recopilamos desde la administración municipal y o, o lo corroboramos con, con eh, acá la, el, el, la entidad encargada de toda la estadística, que es el DANE, y la unidad de planeación minera energética. Entonces, eh, esos datos, digamos que tratamos de tener toda la cadena de custodia de cómo eh, era el consumo de carbón en el municipio eh, de Tópaga. Aparte, con, con el, 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 digamos los, los consumos per cápita que nos entregó la unidad de implantación energética, pudimos establecer esos consumos. Igual para la leña. Eh, para el GLP, digamos que el, el municipio hasta, hasta el día de hoy no cuenta con suministro de gas natural y eh, el, el consumo de GLP, aunque es, es, es escaso, sí se presenta. Eh, y lo, lo identificamos eh, a través del sistema unificado de informes de servicios públicos domiciliarios. Entonces, es información también de primera mano y es información eh, confiable. Para el tema de en el sector residencial, comercial e institucional, lo que tiene que ver con la electricidad, entonces, eh, como explicó Paola, es, es un alcance de dos porque es una emisión es, es, eh, indirecta, producto del consumo. La energía eléctrica adquirida y fue, eh, digamos, esa información la obtuvimos por parte de la empresa de servicios de, de energía de Boyacá. Las emisiones fugitivas provenientes de la minería del carbón, como les conté, el municipio eh, es, un, es un fuerte eh, eh, productor de carbón acá en la provincia de Sudamuncia, en sin departamento de Boyacá. Eh, eh, según la metodología, esa producción de carbón pues, eh, se contabiliza como emisión directa. Y esos datos fueron obtenidos a través de la plataforma del Sistema General de Regalías sobre la cual es la participación de los municipios. Ahí es importante hacer una, una salvedad y esto solamente pues serán los datos de la economía formal. Los datos de la economía informal, pues no tenemos forma eh, de, de saber cuál es su producción por la mismo, el mismo carácter informal de, de la misma. Eso es lo que tiene que ver con eh, la energía estacionaria. Por el lado del transporte, entonces identificamos el transporte por, por carretera y transporte por fuera de, fuera de carretera, todo lo que es eh, la operación de tractores. Entonces, por carretera tenemos transporte público, transporte minero, transporte lechero y transporte de residuos. Eh, eh, digamos que en los tres primeros, el público, minero y lechero, todo fue, eh, es alcance uno, eh, porque son emisiones directas, porque fueron eh, generadas dentro de los límites de la ciudad. Y construida pues a partir de la información ya sea de, de las de los operadores de servicio público eh, o, de, o de, de digamos con el dato de la minería y con los datos de carga, hablamos con los mineros y, y digamos hicimos una relación de cuál era el tipo de, de vehículos y de cuarto de esos porcentajes también establecimos cuál era... Rendimiento de, 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 de kilómetro por galón, y así establecimos cuáles eran, digamos, esos, esos consumos de combustible asociados al transporte minero, igual al transporte lechero. Respecto al transporte de residuos, el municipio de Tópaga no, no tiene un relleno sanitario, es a la disposición en, el, en la ciudad más grande, es el es, digamos, por lo tanto, hay, una, hay un tema de transporte de esos residuos eh, que tiene que ver, digamos, al alcance uno, los que están el alcance de uno, la recolección y todo lo que tiene que ver hasta los límites de la ciudad y al alcance tres, pues de ahí hasta el relleno sanitario. Entonces, esta información fue construida eh, con los datos que tenía la alcaldía de, de cuando eran los cuarteos, de la recolección y con los datos de entrega de, de, de el, la empresa Coservicios, que es la que se encarga de la gestión de los residuos sólidos aquí en la provincia de Sugamoxi. Y los datos por fuera de carretera, digamos que eh, en lo, con los tractores que se, que se hicieron en el inventario, se estableció más o menos cuál era su operación, cuál era el rendimiento de estas máquinas y eh, si se estableció el consumo. Para el tema eh, de residuos, como les contaba, el municipio de Tópaga no tiene un, eh, una, un, un lugar donde se haga la disposición de los residuos, por lo tanto, eh, el, el, digamos, el, sector, el subsector de, de esta generación son emisiones provenientes de los residuos sólidos generados dentro de los límites, pero que fueron dispuestos eh, fuera del de este mismo territorio, como en nuestro caso. Entonces, ¿cuál fue nuestra fuente de emisión? Pues estos residuos ordinarios generados, por lo tanto, como son dispuestos fuera del territorio, pues son emisiones indirectas, son emisiones alcance 3, y esta información nos la entregó directamente servicios quien es el operador del de Río sanitario de terrazas del porvenir. Lo que tenía que ver, digamos, el, el municipio, desde que desarrolló su plan integral de gestión de residuos sólidos, eh, tiene una, una metodología para recolección de residuos que lo que trata es de que eh, el, se desestimule, eh, digamos, que se lleve a, al, 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 al relleno sanitario todo el tema orgánico. Por lo tanto, tiene una campaña interesante de reducción de, de, de esos residuos, porque pues, eso tiene un costo asociado. Y también tiene una reducción de emisiones asociada. Entonces, eh, acá en el municipio se llevan los procesos de compostaje y es, analizamos, digamos, esa cantidad de residuos que son tratados de esa manera dentro de los límites. Entonces, son solamente los, los, los residuos orgánicos y son para procesos de compostaje. Y también cuantificamos las emisiones asociadas a, a las emisiones provenientes de eh, los residuos líquidos, o sea, los vertimientos del municipio. El municipio no cuenta con planta de tratamiento. Eh, y lo que hicimos fue, eh, a través de la metodología del RAS, que es, digamos, el, 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 la guía acá en Colombia para todo el tema de acueductos acaterillados y vivienda, pudimos eh, establecer cuáles eran los consumos, de, del, los, los consumos no, los, los vertimientos del municipio de Tópaga, de acuerdo a los consumos de agua. Y eh, tenemos dentro de los otros sectores, el, el último como les contaba para conservar los principios de relevancia, transparencia, coherencia, pues hicimos la cuantificación, aunque eh, eh, consideramos que nuestro nivel de reporte es básico. Eh, en, este nivel, en este sector a follow, eh, co contemplamos tres subsectores que son la ganadería, el cambio en el uso del suelo y las emisiones provenientes de fuentes distintas al CO2. Respecto a la ganadería, tenemos... Eh, un tema, eh, digamos, la información que utilizamos fue obtenida del Censo Nacional Agropecuario del ICA, que es el, 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 la organización acá en Colombia que se encarga, digamos, de todo este tema agropecuario. Y eh, digamos que... Eh, establecimos cuáles eran las, las, las especies que tenían y de acuerdo a esa cuantificación pues hicimos el cálculo el cambio en el, en el uso del suelo es, es el único digamos de, de todas estas fuentes de emisión que para cuantificar se utiliza una metodología diferente la metodología del resto de, de fuentes de emisión fue a través de factores de emisión Mientras que eh, para este cambio en el uso del suelo, y lo hicimos a través de un balance de carbono según lo establece la metodología del IPCC. Y por último, como les contaba, tenemos las emisiones procedentes de, eh, fuentes, eh, de, emisiones procedentes de fuentes del suelo distintas a CO2, o sea que son emisiones, por ejemplo, provenientes de eh, nitrogenados. Acá, por ejemplo, se usa mucho uno que la, es conocido como master, que tiene, digamos, eh, en su base una fracción importante orgánica y e hicimos toda la estimación a partir de los datos suministrados por eh, la Oficina de Fomento Agropecuario. Estos fueron nuestros factores de emisión que utilizamos. Entonces, para energía, como vimos, tenemos eh, combustible sólido gaseoso, Entonces, los sólidos tenemos carbón genérico, que eh, digamos, eh, el, 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 la, el factor de emisión es de 3.05 kilogramos eh, de CO2 equivalente por cada kilogramo de leña consumida o eh, cada kilogramo de leña que eh, tuvo pues su proceso de combustión o es lo mismo el carbón eh, respecto al GLP eh, el, el, el es eh, kilogramo de CO2 equivalente por eh, kilogramo eh, eh, por el perdón libra de presión de este gas en la energía eléctrica tenemos un factor de emisión específicamente que es de 0.21 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilowatt hora consumido eh, el, en la extracción de carbón tenemos que el, el, son 19.43 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo explotado y ahí es donde vamos a ver los resultados que es nuestra mayor fuente de emisión en el, en el combustible en, en el sector transporte pues el, el, el factor de, de emisión que utilizamos fue eh, de combustible líquido de diésel sin mezcla que es de 10,14 kilogramos de CO2 equivalente por eh, cada galón consumido y de residuos tenemos dos, eh, tres, tres factores de emisión, que es la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario anaerobio que tiene un factor de emisión de 0,05 kilogramos de metano por cada kilogramo de residuos llevado a, a este relleno sanitario. Y el, lo que les contaba del compostaje de materia orgánica en base seca, que es lo que el, el, el proceso de compostaje que se desarrolla en, en el municipio, y tiene un factor de emisión de 0,01 kilogramos de metano por cada kilogramo de compostaje tratado. Por su parte, el, los vertimientos tienen un factor de emisión de, como, como nuestro vertimiento no es tratado, el, el, el FECOC establece que eh, es de 0.25 kilogramos de metano por cada kilogramo de DBO. Por su parte, en, en el sector AFOLUM, lo los factores Perdón. de emisión que, que utilizamos. Disculpa Señora, Carlos que perdón. te interrumpa. Sí, disculpa Carlos que te interrumpa. Nos quedan, no podemos tratar de cerrar tu participación en un par de minutitos para dejar la, un poco más de tiempo a las preguntas Listo, del público. Listo. Gracias. Ya, ya, ya voy cerrando, qué pena por, por el, la prórroga. Eh, digamos, estos son los factores de emisión que utilizamos, cada uno para un tipo de, de, de animal y el, el, los, el factor de emisión para el uso de fertilizantes sintéticos. Como les contaba, el tema del de cálculo de la deforestación, pues tuvo un poquito... Eh, fue diferente y eh, es una metodología un poquito más larga. Por tiempo, pues no, no, no alcanzo a explicar. Estos fueron nuestros resultados. Eh, el nivel de reporte, digamos, en básico, encontramos que el mayor sector es la, en, en la energía estacionaria con 24.000 toneladas. Eh, ahí está mal el dato, es un 90%, no es 124, no quedó no, no, mal. Eh, es 24 mil eh, toneladas que quedó más o menos al 90, al, al 89% de las emisiones totales del municipio. ¿Esto por qué se nos dio? porque eh, encontramos eh, que las emisiones fugitivas provenientes de la minería, pues son altísimas, como es un municipio que eh, base, su base económica es la, la del carbón, encontramos que la producción de carbón pues, eh, tiene, tiene un, una, una participación altísima y esto habla, digamos, de la coherencia del, del inventario y de las actividades económicas del municipio. El, la, el, el, digamos, la, el consumo de carbón, es de 3.543 toneladas, el consumo de leña, el, el consumo no, las emisiones son de 543 toneladas de CO2 equivalente, leña 23,4, el GLP-77, la energía eléctrica adquirida 420. El transporte entonces encontramos por esa misma actividad que el transporte minero es el más alto. Eh, los residuos dentro de, de, de los residuos, la, la, el, las emisiones indirectas asociadas a la gestión de residuos fuera de los límites fue el que nos dio una, una mayor emisión. Y en este lado encontramos también que el cambio del uso de suelo asociado a la deforestación por el consumo de leña, pues también es bastante representativo, cerca de mil toneladas, que es más o menos el 5% del total de las emisiones. El municipio de Tópaga proyectó, digamos que una mesa, un, este fue nuestro escenario de referencia el 2020, el 2019, perdón, y nosotros. Eh, de acuerdo a, a, a nuestro escenario PAO, pensamos y eh, proyectamos una reducción de emisiones del 10%, que es cerca de 2.726 toneladas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con, eh, digamos, eh, el, eh, evitando uno que se siga deforestando, eh, pro, programas de, de, de reforestación con diferentes organizaciones, con la gobernación de Boyacá, con el, eh, el gobierno nacional, con la corporación eh, eh, de Boyacá, la, la, de la autoridad ambiental. Y un proyecto muy importante de pues, coestufas que lo que pretende es reducir las emisiones asociadas al consumo de leña y a los cambios en el uso de suelo, sobre todo a los temas de alta montaña. Entonces, eh, hicimos un pro, una proyección de cuáles eran nuestras emisiones, eh, digamos, ya, ya lo vimos en consumo de leña, y cuál era el potencial de reducción de emisiones de estas estufas a 2030, a 2050. Eh, haciendo los diferentes cálculos, nos dimos cuenta que la estufa, pues, tiene un potencial de reducción altísimo respecto a los fogones tradicionales de leña. Y es así como este proyecto hace parte de, de una serie de proyectos eh, de, del programa Transformative Action Program, que lo que pretende es eh, financiar o buscar financiamiento para este tipo de, de, de iniciativas. Nosotros eh, apostamos por 1.600 estufas que esperamos que en el, en el transcurso de este y el siguiente año sean entregadas a igual número de beneficiarios. Este es un poco el proyecto de ecoestufas. Otro proyecto que estamos desarrollando, como les decía, es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por la implementación de soluciones fotovoltaicas, esperamos, eh, digamos, de aquí a que termine eh, el periodo de gobierno del señor alcalde Henry Barrera, que todos los edificios públicos sean, eh, digamos, eh, tengan su matriz energética completamente solar, y eh, este año empezamos con el montaje para esta institución educativa. Entonces, eh, digamos, eso es lo que les queríamos contar, queríamos eh, mostrarles que un municipio muy pequeño, pero con una voluntad política muy grande, ha alcanzado, eh, digamos, eh, metas, ha alcanzado, digamos, incluso a nosotros nos sorprende y, y también debemos agradecer, digamos, a, a que esto se vea que eh, tanto el pacto de los alcaldes como ICLEI, como aquí internamente el gobierno nacional, el ministerio, pues nos han visto con muy buenos ojos, han apoyado nuestro proyecto. ¿Es eh, eh, todo esto para qué? Digamos, es, es fundamental reportar en estas plataformas porque como vemos, a través de ese reporte, pues hemos conseguido muchas, muchas cosas y es así como el, el cambio climático en el municipio de Tópaga en este momento dejó de ser un problema para convertirse en una oportunidad para eh, solucionar problemas transversales del desarrollo. Entonces, la invitación a los municipios que nos están viendo es, hagan, digamos, buscan aliados. Si, si, si no, se creen que, no creen que tienen la solidez técnica, nosotros no la teníamos, buscamos aliados. Que nos ayudaron en la formulación de esto, de esto tanto del plan como de nuestro inventario y a través digamos de, de estas sinergias pues ya hemos conseguido financiamiento para varios proyectos y creemos que vamos a conseguir para muchos más entonces muchas gracias eh, el jefe del municipio de Tópaga el doctor Henry Barrera les manda un, un cordial saludo no pudo estar hoy presente pero de todo corazón les manda eh, pues sus saludos muchas gracias a, a, a a, a, digamos, a CDP, a WRI México, a, a esta Alianza Climática Mexicana por la invitación y esperemos que digamos, nuestra, nuestra participación haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias y esperamos estar en una próxima ocasión muchísimas gracias carlos muchísimas gracias por compartirnos también tus datos de contacto estoy segura de que muchas ciudades mexicanas eh, se ven reflejadas en los retos que nos compartes no en los retos de, de, de iniciales de repente de capacidades de que no tenemos como muy claro el camino hacia dónde, hacia dónde apuntar pero como bien mencionas son estas redes y este intercambio de de, de experiencias y de inspiración lo que, lo que de repente nos puede orientar, te agradecemos muchísimo tu participación, ya estamos un poquito sobre el tiempo, nos quedan dos, eh, oficialmente dos minutos, pero si no, tienen ninguno, si no tienen inconveniente nuestros panelistas y nuestros participantes, si pudiéramos robarles cinco o diez minutitos adicionales se los agradecemos muchísimo para poder dar respuesta al menos a tres preguntas eh, de nuestro público hay algunas de estas preguntas que ya han sido respondidas uh, en, en, en línea, en, en texto, pero nos gustaría dar eh, paso a dos preguntitas, me parece que ya están aquí preparadas, eh, para responder públicamente. Ok, parece que sí podemos continuar. Eh, les comparto la primera. Eh, nos dicen, entiendo que anteriormente los inventarios eran más por operación y o planta industrial y ahora serán las ciudades las que llevarán a cabo los inventarios. ¿Existe ya una obligación de las ciudades para llevarlas a cabo? ¿Existe algún caso práctico de alguna ciudad que manejen como caso de éxito para tomarlo como referencia? Por favor, Saimi, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta? Claro que sí, Tania, muchas gracias. Pues bueno, de manera general, en México, al estar dentro del Acuerdo de París, tiene la obligación de estar haciendo público el inventario de emisiones nacional y darle una actualización constante. A nivel municipal no es necesario, eh, no es obligatorio y ni hay sanciones para hacerlo, pero no se puede hacer un plan de acción climática sin tener un inventario de emisiones. Por eso es muy importante que, que lo consideren, ¿no? Es como si tratáramos de atacar una enfermedad sin tener un diagnóstico previo. Entonces, es fundamental tener este paso eh, realizado. En cuanto al caso de éxito, eh, tenemos a los colegas de WWF Colombia, quienes desarrollaron ya también una metodología para hacer el inventario de misiones en ciudades colombianas. Eh, para, para aplicarlo dentro de todo el país. Sin embargo, no es algo que se puede replicar eh, en México precisamente porque tiene características específicas de ese país, pero pueden tomarlo como una referencia para ver qué, qué fue lo que ellos eh, trabajaron. Listo. Muchísimas gracias, mí También, Paola, eh, Bernal estuvo respondiendo algunas de las preguntas de nuestros panelistas eh, por, el, por el canal de QA. Por favor, los invito a revisar ahí las respuestas. Y también tenemos otra eh, pregunta pública. Eh, perdón, Cintia Menéndez, también de WWF, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta? ¿Cuál sería el método de estimación para un municipio suburbano? En el tema de Afolo. Hola, Tania, muchas gracias y gracias por la invitación. Trataré de ser muy breve, la verdad, la, la pregunta es un poco compleja, pero sí que quisiera adentrar eh, un poquito en el tema, no hay diferentes formas o metodologías de hacer los, los inventarios eh, y en particular para los diferentes sectores. No, a Follow es uno de los más complejos por eh, la cantidad de datos que se necesitan, pero básicamente se puede hacer de dos formas, no una es lo que se llama de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo, no por ejemplo cuando se tienen los datos de la actividad específica y de la localidad específica se pueden hacer de abajo hacia arriba, no eso te trae muchos beneficios en, en, en cuestión de la modelación que puede realizarse con esos datos. Entonces, idealmente se, se tendría que hacer de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, con todos los datos de la propia localidad, ¿no? De, 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 de los factores de emisión, cambio de uso de suelo, etcétera, ¿no? Pero cuando no se tiene esa información que suele ser en la mayoría mayoría de los casos, se hace de, de forma más general, ¿no? De lo general hacia lo particular. Entonces, eh, pues esta es una de las formas en las que se puede hacer, ¿no? Es, y esto es, y aplica también para otros sectores como el sector transporte, por ejemplo, ¿no? En transporte, eh, idealmente deberías de hacer todo eh, de abajo hacia arriba con los datos de actividad de, de los diferentes modos de transporte, pero esto obviamente es más costoso y se requieren más, eh, más datos, disculpen ustedes, sí eh, eh, y eh, entonces cuando no se puede, se tiene que hacer con eh, la información general, ¿no? De arriba hacia abajo. En el caso de transporte, por ejemplo, es con el consumo de combustible que sabes que se va a, hacia el sector transporte y con eso, con el factor de emisión, se puede obtener fácilmente el dato de, eh, de emisiones para el sector transporte. Muchas gracias, Cintia. Yo sé que de repente es muy complejo darle respuesta a, a temas súper complicados en dos minutitos, pero te agradecemos el intento. Eh, hay, bueno, también alguien nos, nos pregunta por aquí, no vi el nombre, eh, que hay capacitaciones, que si hay capacitaciones enfocadas a empresas. En ese sentido, eh, les aprovechamos. Efectivamente, hay, hay un tema aquí con el con la eh, digamos con el con el con el nombre de, de, de objetivos y, o metas basadas en la ciencia. Hay una vertiente que se enfoca precisamente en ciudades, que es la que nos comparte ya. Aquí CDP y algunas otras organizaciones también han estado trabajando en este en, en esta línea, pero más orientada a las empresas. En ese en ese sentido no queremos dejar pasar la oportunidad de eh, compartirles una invitación. La estoy poniendo ahorita en el chat. Perdón que no tenga más eh, como mayor formato, pero eh, es una invitación a participar a un diálogo de alto nivel público privado sobre oportunidades y retos de la colaboración para la acción climática corporativa en México, ¿no? Esta también es un evento en el que participa CDP, WWF, pero además WRi y otras organizaciones como South Pole y el, perdón, el Global Compact eh, y el Global Compact. Y tendrá lugar el próximo martes 20 de julio a las 10 de la mañana. Aquí está el link de registro, pero también podrán eh, en nuestras redes sociales, tanto en, la, en, en las de WRI, podrán encontrar mayor información sobre esta eh, sobre esta convocatoria. Eh, perdón. Y Carlos está levantando la mano. Eh, sí, eh, Tania, te quería, digamos, quería responder de pronto el tema. De, de corporativo, digamos que es, es, si bien la, los inventarios son muy similares, eh, las metodologías son bastante eh, diferentes. Entonces, esto es como inventario de es de efecto a escala comunitaria y el otro es todo el tema corporativo que aquí en Colombia lo hacemos bajo el estándar de la norma ISO 14064. Respecto al tema de AFOLUM, eh, es, es que es muy complejo, digamos que cada, cada territorio debe hacer un examen a conciencia. Y ver, digamos, no, nosotros tuvimos la facilidad porque al ser tan pequeño teníamos muchos datos a la mano, pero ese, ese es, digamos que ese problema se potencializa a medida que crece el territorio y a medida que se vinculan más actores y depende de más actores eh, ese tema, el tema de adelantamiento de información. Entonces, nuestro, nuestro consejo para las, las, digamos, municipalidades que quieren hacer el tema de, de, de forestación o de. De, digamos de, de Afolu específicamente es eh, revisen cuáles digamos lo, la información que tienen a la mano y vean hasta dónde son capaces de generar porque a veces es, es mejor ser más precisos con un nivel de reporte básico que eh, digamos dejar eh, estimaciones incompletas entonces eh, de lo que pudimos aprender el año pasado la experiencia con, con ICLEI, con el Pacto y con CDP eh, eh, es, es preferible hacer un reporte mucho más sólido del sector energía, residuos y transporte y eh, en la medida en que se tengan datos más completos, hacerlo del sector AFOLU y del sector industria. Entonces, esa es como la recomendación desde, desde nuestra experiencia. Listo, muchísimas gracias Carlos. Nosotros vamos a procurar hacerle llegar a nuestros panelistas la lista de preguntas que nos quedaron aquí. Tenemos sus correos electrónicos y les vamos a pedir a nuestros panelistas que les pudieran, si les puedan dar respuesta en algún momento de, de los próximos días eh, por correo para que no se quede ninguna sin responder. Y con esto podemos cerrar eh, esta, esta parte de la sesión eh, sobre preguntas eh, de nuestro público. Eh, no nos queremos despedir sin, eh, ya empezamos a, a cerrar la sesión, no nos queremos despedir sin invitarlos. El próximo miércoles 28 de julio, ya les decía, esta serie se estará llevando a cabo cada dos semanas los miércoles a la misma hora. Eh, vamos a tener nuestra tercera sesión. En este caso conoceremos las experiencias eh, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Eh, ambas secretarías eh, de, los est de estos estados mexicanos nos están compartiendo su experiencia en el desarrollo de ciertos eh, instrumentos de aplicación local. En el chat también van a poder encontrar el link eh, de registro y, eh, si no, también en nuestras redes sociales tanto en las de eh, Facebook, Twitter de WRI México como en la Iniciativa Climática de, eh, de México, vamos a estar compartiendo la respectiva convocatoria. Y finalmente les, les invitamos a registrarse en el Boletín de la Comunidad Climática para que reciban la información, no solo sobre estos eventos, sino también de repente los avances, algunas notas sobre cómo vamos en ciertos proyectos o los, 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 los avances de las autoridades. Eh, estatales en, en sus diferentes líneas de trabajo, para ello los invitamos a conectarse a la sitio web comunidadclimaticamexicana.mx ahí o a través del, del código QR que aparece ahorita en la pantalla, ahí hay un pequeño formulario de registro donde les pedimos sus datos básicos y con ello estamos integrando una, una gran base eh, de, de contactos eh, de, de practicantes interesados en estos temas y estarán recibiendo continuamente nuestra eh, bueno la información les recordamos que también en, este, en esta página van a estar alojados los videos eh, de esta sesión entonces si se les pasó un dato, un contacto, algún alguna participación particular pues mañana mismo van a recibir el link y podrán regresar a la, a la sesión para poderlo, para poderlo revisar eh, nuevamente. Y finalmente, eh, reiteramos el agradecimiento a todas y a todos por su participación, panelistas y público, recordando que el objetivo de esta comunidad es precisamente promover estos espacios de colaboración, de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades para los gobiernos subnacionales. La comunidad la hacemos todas y todos, entonces esperamos que podamos tener una participación muy activa. Eh, de su parte, con sus preguntas, con sus experiencias, eh, con sus eventos, con sus avances, siempre serán bienvenidos. De parte de WRI México en particular, pero de la comunidad climática mexicana, eh, les reitero nuestro agradecimiento y les deseamos que tengan un excelente día.